cabrón, dije, no cabrón, cabrón. Ah, cabrón. A cabrón. ¿Es que son a cabrón y no a, a carbón? Son a cabrón, ¿verdad? Ya, ya te estoy grabando. Pruébalo otra vez. ¿Cómo está? ¿Vamos a comer? ¿Cómo vas a comer? ¿Qué tal? Mira. Póntelo aquí. Pero siéntate. Tienes que morderlo. ¿Qué bueno? ¿Qué tal? ¿Sí? Bien, ¿cómo vas? Bien. Papá. ¿Más guapo? Happy. Happy, happy, happy. Toca, mira, aquí. ¿Tienaste? Tócale. Bien, Lian. Go, tócale. Tócale. ¡Tócale! Con esto, mira. Con esto. Bien, Ian. Good shot, Ian. Good shot, papá. No más ruido. ¿No? Yummy, thank you, Joseph. Wow, un huevo gigante, wow. Un gallinero, wow. Mira la gallina, kikiriki, kikiriki. Mira, se mueve. Mira, wow. Lian, jumpy Lian. No, Lian, no. Hola chicas, bienvenidas a un nuevo vlogcito. El día de hoy, chicas, hemos andado en friega y no les empecé a grabar desde temprano. Pero pues ya fuimos a terapia, gordito ya, ven para acá. Gordito ya hizo su terapia de sí, ya fuimos para allá, es martes. Ayer fuimos a un paseo de su escuela, así que ahí les grabé unos clipsitos que pude. Voy. Y pues ahorita ya andamos en la joda de la comedera. ¿Qué, Pepe? Diles hola, muchachonas. Diles, hi, muchachonas, ya fui a mi terapia, ya hice mi terapia también aquí con Kim. Hi, muchachonas guapas. Mañana me voy a graduar y me tocó llevar postres. Ya tengo, diles acá, todos los postres para compartir con mis amigos. Mañana me lo voy a graduar, dijo el enano. ¿De qué se va a graduar? ¿De que agarra la crayola? Ahí está el enano jugando. Y pues yo ando acá, la jugada con el tongo.
ando haciendo guarachitos. Vean, ando haciendo los guarachitos con frijoles, chorizo, salsita verde y salsita de molcajete y pues lechuguita. Así que pues es lo que andamos ya haciendo hoy. Ya andamos terminando casi las cosas del día, chicas. Nada más que dije, déjenme empiezo porque ya mañana es miércoles y no les he subido nada. Dije, déjenme empiezo a bloguear porque ya mañana es miércoles y no he grabado lo que es nada. Solo grabé los pedacitos del paseo de gordito y andaba en friega, chicas. Andaba en friega porque con eso los paseos del gordito, el Dylan hoy tuvo evento también en la escuela, las terapias, pues no me hallo con tanta cosa. Pero bueno, empezamos a bloguear hoy. Hoy ya estamos a... Ya estamos a 4 de junio. Los clipsitos del paseo de gordito fueron de ayer 3 de junio. Entonces, pues ya. Ya andamos saliendo la semana casi. Casi. Apenas la empecé y ya siento que ya la ando saliendo. Bueno, tengo haciendo desde el viernes un en vivo en Instagram. Para las que no lo... Ahorita, pues, lo voy a hacer hoy. Pero para las que no me siguen en Instagram, aquí les voy a dejar mi Instagram. Allá les comparto más cosas como de maquillaje, outfits, decoraciones, cosas más así. Así que pues, ahí llega mi cosita. Así que vayan y síganme por Instagram. ¿Ya lo sabes? Así que si tú no me sigues en Instagram, pues ve y sígueme en Instagram. Allá vas a llegar más argüende, más mitote. Pero, pues bueno, aquí ya están. Los del enano, mis frijoles y chorizos. Ya voy a hacer el chulito. Sí, ya, siéntate. Chulito y quesito. Pues ya yo salsa no, porque a mi enano no le gusta la salsa. La gente picosa. Ya voy. Y así que los guaraches. Hola, chicas, bienvenidas a un día más. Hoy ya estamos a 5 de junio y pues ya empezamos nuestro día. Vean, está nubladito, lo bueno, no hay calor. Sofocante, se siente poquito así como calorcito, pero no tan sofocante. Porque ya ahora sí se siente verano, chicas. Damos aquí ya, ando dándole una acomodadita a la casa porque gordito hoy es su culminación de año. Le van a hacer como tipo graduación, pero él no se va a graduar. Él va a seguir en el mismo año, en el mismo saloncito. Porque pues como saben, gordito tiene autismo, entonces va a un saloncito especial. Y pues sí nos dieron la opción de cambiarlo, pero para él es muy difícil a cambiar las rutinas. O sea, sería como empezar desde cero con él si lo cambiaba de clase. Entonces pues estoy viendo que le está funcionando bastante con la maestra y me dieron esa opción de cambiarlo o dejarlo ahí. Pues decidí dejarlo ahí con esa maestra porque pues está teniendo bastantes resultados. Ya empezó a hablar palabras, ya te dice el abecedario, te dice figuras geométricas, te dice números. Entonces pues le vimos mucho progreso en este año, gracias a Dios, a sus 3 añitos. Y a pesar del diagnóstico que hay, le dimos bastante progreso. Entonces pues dijimos no, tomamos la decisión de dejarlo en ese saloncito para que siga ahí, para que no sea como, que sea como solo, ok, vacacioné y vuelvo a mi rutina. Ya conoce el salón, ya conoce los maestros, ya conoce la rutina, entonces se le va a facilitar más. Y él, cuando se le facilita como el entorno, es cuando pone más atención y es más fácil enfocarlo en que aprenda. Entonces, pues siento que es más mejor para él, ¿no? El dejarlo en el mismo saloncito. Así que, pues, dijo el enano, va a terminar de chiris, va a graduarse de chiris. O sea que no, solo va a estar en la ceremonia y eso, pero pues varios niños se van a quedar en la clase. Pero, pues, por protocolo nada más les hacen, como para no hacer distinción, ¿no? Todos hacen el evento y todo. Y, pues, está bien, va a tener doble terminación, el señor. Entonces pues ya ahorita lo llevamos todo guapo, todo entacuchado al señor Iba, para que ahorita iba a ver todo guapo, todo entacuchado, para que vaya bien guapo la oración. Y yo me voy a ir a las 10:45 de aquí a la casa para poder estar en la graduación de él.
Entonces, pues ya después de ahí van a hacer un bailable, van a entregarles un diplomita y ya. Después de eso, vamos a todas las mamis, decidimos hacerles como una fiestita, pues más que nada para los niños que ya no van a ir el próximo año, como para despedirlos. Y pues yo encargué, nos tocaron los postres, así que encargué aquí de Puertos unos snacks, encargué pastelitos de carne, pastelitos de queso, unos de estos besitos de dulce de leche y un rollo de cajeta. Mira, se ve bien rico. Y acá encargué, es uno de tres leches, encargué para nosotros porque luego en cuanto vieron el pedido yo sabía. Y no nos encargaste nada, me dice el tóxico. Le digo, sí, ahí les encargué uno de leche para aquí, para todos, porque al otro no quiero que me lo toque. Le digo, el otro es para la escuela de Elian, porque no, hombre, ellos, todos aquí, hasta el gordito, que es medio piqui para las comidas, le encantan los postres de Puertos. Así que si tú vives cerca de un Puertos, te lo mega recomiendo. Encuentres postres bien buenos. El pastel de leche me gusta mucho porque está bien mojadito y es bien raro que haya una pastelería que te... O alguna pastelera, si tú tienes pastelera y no vas a pastelería, que te moje bien así el pancito bien mojadito y ahí te lo entregan como en una cajita y lo bañan bien bañadito de leche. Entonces está bueno ahí el pastel de leche. Cosa que les digo que es bien raro aquí que es alguien que lo haga. Y yo a veces se los hago, pero prefiero ir mejor a Puerto. Me la paso tan ocupada. Y ahora en verano, pues sí, ya empiezo a hacerles más cosas. O a veces en fin de semana que tengo chance, pues les hago algún postrecillo así. Pero ya tengo mucho que no me enfoco tanto. Ya ven que ya no les hago ni videos de postre, chicas, porque ando toda la semana, ando para arriba y para abajo con el enano. El enano no es tanta cosa. Él es una que otra cosita, pero el gordito, él sí nos trae de arriba para abajo, para todos lados, con sus terapias, con sus eventos, con sus todas sus citas y todo eso. La semana pasada tenía cita con el dentista, pues me tocó cambiarla. Esta semana he andado igual de arriba para abajo y tengo cita también con mi doctor. Entonces andaba que si la cambiaba, que si no, pero al final dije no. Voy a salir ya la semana todos los pendientes para ya en verano estar descansando bien, porque no quiero, con los niños se me dificulta mucho salir, entonces no quiero andar mucho para allá y para acá. En verano, pues estar aquí en la casa más que nada, estar aquí descansando con los niños. Y ya tengo varias actividades, algunas de ustedes en Instagram me han dejado, muchas gracias a todos los que han ido a Instagram a dejarme actividades e ideas, porque sí, la verdad que sirven mucho. Y pues ahí les voy a ir compartiendo. Voy a darme la tarea, porque ahorita tengo desde ayer, ya ven que les dije que quería hacer el like en Instagram y en Facebook para enseñarles lo nuevo de los productos de farmacia. Ahí tengo la cajita ya para hacer un unboxing, pero como son varios productos nuevos, y quiero pues probarlos y que ustedes vean como las tonalidades de la nueva colección de labiales y todo eso. Quiero que ustedes lo vean, los tonos y todo eso. Entonces pues por eso quiero hacerles like y dejarlo aquí, porque en video sí se me dificulta mucho andarlo haciendo y editando, porque va a ser un video largo. Entonces con trabajo les ando acá haciendo el vlog a veces. Les digo que ayer no me acordaba que ya era martes y dije wow, no tengo... casi siempre tengo clips de la semana pasada y pues ya ahí voy armando el vlog del siguiente día, sí. Pero la semana pasada prácticamente no hicimos casi nada nuevo o nada así muy relevante. Entonces pues dije no, pues no. Y más que nada anduve muy enfocada en muchos papeleos, muchas cosas que tenía que hacer de gordito y pues no, chicas, ni se me ocurrió agarrar la cámara para grabar. Entonces, porque les digo que andaba bien ocupada, ni se me vino a la mente grabar clips para los vlogs. Pero pues ya ayer me acordé y dije wow, es martes, mañana es miércoles y yo no he grabado. Pero pues bueno, grabé algunos clips del paseo del gordito, fue el lunes. Ahí dije ya con eso acabalo un pedacito de vlog. Y ahorita pues ya con lo de la graduación de gordito acabalamos otro pedacito de vlog. Y ya, ahí les tengo el vlog del miércoles. Y ya pues para el sábado ando viendo ahorita, porque ya pues yo creo que me las voy a llevar conmigo al doctor. De allí del doctor a lo mejor está cerca, no, pero no están tan cercas, creo.
el gordito a la bisagrita de la puerta, pues de tanto abrir y cerrar se le cayó el tornillo y pasó eso que les digo, se transrosca porque pues se reimprensa o se abre de más y ya no queda el tornillo. Entonces pues lo que hice fue pegarlo con pegamento de gorila y pues es la bisagrita de fierro con el la maderita de acero imprensado. Yo dije a ver si pega, pues sí, hasta eso que sí pegó bien. Ahorita ya estoy que para pegar la otra, solo estoy esperando pues que se abra bien la bisagrita porque para pues ya acomodarlo y pegarle también la otra de abajo. Y pues hasta ahorita ya quedó súper bien listo con pegamento de gorila mi vanity. Pero pues sí, chicas, es una friega la verdad a encontrar muebles buenos, bonitos y baratos. Como les digo, yo ya había encargado en Wayfair, la verdad me gustó bastante, solo que yo cometí el error, ya saben, de mis cojines, de lavarlos y no limpiarlos con la maquinita, entonces pues se pusieron todos, pero la madera y toda la calidad de la sala estaba buena. ¿Qué otra cosa hemos comprado? La verdad que de Walmart sí, no. La cama de los niños la compré también en Walmart y también no salió así de la calidad que uno esperaba, entonces pues sí, no. La mesita esa que yo tengo de comer, esa sí me gustó, esa sí, 10 de 10, esa también es de Walmart. Las sillas que encargué, ya ven que encargué dos veces sillas, las dos veces me salieron quebradas, esa las encargué de Target, creo que fue de Target, pero me llegaron quebradas, entonces pues me tocó devolverlas. Y ya hasta ahorita hemos hecho decidida en comprar sillas. Y ahorita estoy que me doy en el mejor comprar bancos para la barra y quitar el comedor para hacer más espacio. Entonces pues ando viendo cómo reorganizar. Les digo, ahorita ya lo principal es eso, desocupar mi barra con el mueble que encargué para la impresora, la bocina. Pues ese mueblecito va a ir allá en la esquinita para que no estorbe tanto. Entonces ya de allí quiero organizar juguetes de gordito también porque me tiene ya un despapá y este señor. Ya les saqué a regalar muchos juguetes porque él no juega. Él solo utiliza eso de allí. Utiliza lo de la caja. Lo de la caja, ese de cajones. Es lo único que utiliza y los legos y el abaco. De ahí en fuera, ese carrito a veces lo monta, por eso se lo dejé. Y las de esas cositas de rueditas igual, no, casi no las usa, pero ahorita que está con los colores la terapeuta se las utiliza bastante, entonces pues por eso también se las dejé porque las ocupa. Y dejé esa caja de tela que está ahí con los carros, el tractor y eso, porque son puros carros, entonces a él le llama mucho la atención los carros. Fue lo único que le dejé, sus carritos y pues todo su material para las terapias. Pero pues ya ando viendo, mirando cómo organizarles todo sin que haya mucha distracción visual, porque sí, a mí eso me estresa el ver tanto despapaya aquí y allá. La puerta del closet del pasillo también todavía falta que la traigan porque se tuvo que mandar a hacer a medida. Entonces pues también es allá. Ya tapando allí lo del closet ya también no se va a ver tanto despapaya. Pero sí, todavía faltan detalles. Todavía falta también que cambien la ventana del comedor por el screen para poder arreglar la terracita allá afuera. Y muchos detalles, chicas. Muchos detalles. Que poco a poco ahí vamos a ir arreglando. El fin es que ahora en verano al menos la parte de la cocina esté completamente, no he puesto ni el papel tapiz. No es papel tapiz, es como papel para proteger. Lo puse en los cajones, pero ya no lo puse en lo que es las alacenas de aquí de la barra. También eso, necesito sacar todo, por eso no lo he hecho. Porque, ay, no, es verdad que necesito al menos un día para organizar bien toda la cocina. Y también necesito ya tener el mueblecito del área de café para pues organizar y poner ya todo acá, la cafetera y todo eso, para poder aventar mi batidora ya a la esquinita donde está todo el café. Ahí quiero dejar mi batidora. ¿Qué más? El tóxico tiene que poner la tele en la barda porque quiero poner como unas repisitas también ahí en esa área de la barra para poner más que nada como decoración. Quiero poner decoracioncita, mis decoraciones, porque el gordito pues abajo todavía no me deja gran cosa.
Y andaba viendo que quería una mesita de centro para la sala, pero pues luego el gordito anda para ir para acá y todavía no. Todavía siento que eso no, ya que esté el más grande. Y anduve viendo varias bien bonitas. En donde fue donde las estuve checando, en IKEA. Pero al final pensé, dije, no. Todavía eso lo tengo que sacrificar un poquito porque el gordito todavía, él mucho hace de caminar cuando anda muy estresado. Es como su forma de controlar su estrés. Y camina mucho por toda la casa. Entonces dije, no, si le empiezo a poner obstáculos, pues se va a frustrar. Entonces yo creo que sí, la salita todavía, la mesita de centro todavía no. Así que pues voy a optar nada más por lo que es el mueble de la tele, el mueble para la impresora, la bocina y todo eso. Y el mueble de café. Es lo único que vamos a agarrar. Ahorita yo creo solo el mueble de la bocina y el del café. El de la tele va a esperar un poquito más. De todas maneras, pues ahí está medio organizado. O sea, ver las papayas, pero está medio organizado. Y también estaba viendo en cómo organizar el closet ese, les digo, el del pasillo, porque solo tiene un espacio arriba, pero abajo siento que no aprovecho el espacio porque no tiene como espacios separados, es solo así el espacio completo hacia abajo. Entonces lo que estoy viendo es decirle al tóxico que ponga algunas maderitas o algo para aprovechar mejor el espacio, porque así sí no se organiza igual, de menos para acomodar toallas, cosas así, que es lo que más tengo ahí, toallas, cobijas, pues para que estén bien organizadas, porque nomás las tengo así hechas bulto. Entonces, pues faltan muchas cosas, chicas, muchos detalles, pero ahí poco a poco. Ya al menos el cuarto de los niños ya lo organicé. Allí decidí poner mi vanity porque está la ventana que da bien. Bueno, daba mucha luz ahorita y el vecino nos puso una casita. Puso un storage. Entonces sí tapó algo de la luz que daba ahí en esa ventana. Y estoy pensando si lo dejo allí o si me lo traigo para acá. Estoy pensando en si lo pongo en esta esquina que está este sí, porque aquí está esta ventana y esa ventana si la abres y te da mucha, mucha luz natural. Y más aparte por las ventanas de acá de la cocina y el comedor. Entonces estoy pensando en si cambio esta pieza de la sala hacia la esquina de acá del comedor y pongo ahí en esta esquinita mi vanity. Pero ando viendo porque necesito un lugar que me dé luz natural para poder hacer, porque mi vanity más que nada es para los light, los maquillajes y todo eso. Entonces necesito un área que esté bastante iluminada. Y pues de los cuartos el único área iluminada era el área de la ventana de los niños. Era, porque les digo, ya pusieron un storage los vecinos. Pues ya, nos taparon la mayor parte de la luz. Y el cuarto sí se ve bastante oscuro también. Pero bueno, ya todo el área nada más iluminada es el área de aquí de la sala, de la cocina. Es el área que está bastante iluminada de luz natural. Pero bueno, ya ni modo. A mí me encantaba mucho la ventana esa del cuarto de los niños porque se veían las estrellas en la noche. Te acostabas ahí en la cama del enano y se veían las estrellas. Y así bonito, ¿no? Pero ya ahorita ya no se ven ni papas. Se tapa todo con el storage que pusieron ahí los vecinos, pero bueno, ya que... Pues bueno, chicas, ya nos aventamos una buena chismeadita. Ahorita me voy a ir a bañar porque ya son las 10 de la mañana. No, las 9 de la mañana. Ay, ya ando queriendo que sean las 10. Ya son las 9 de la mañana, entonces ahorita me voy a ir a echar un bañito para arreglarme con calma. Ya le di una buena recogidita a la casa. Y pues ya la casa está arregladita. Y ahorita nomás llego ya en el evento de gordito a hacer de comer y arreglar la cocina, que es lo único que me falta. Es que pues ya ahorita nos vamos a emperifollar para irnos a la graduación del gordito. Se siente raro porque está chiquito y graduación. Entonces déjenme, me arreglo. Me voy a tomar un smoothie porque ando haciendo ayuno, para las que no sabían. Otra vez ando haciendo mi ayuno intermitente, entonces mi hora de comida es hasta las 10 de la mañana, mi primera comida. Y pues ya de ahí solo es de 10 a 6 de la tarde,
a las 6 ya es mi última comida y ya no te como más que agüita o un tecito o hasta ahí. Entonces me ha estado ayudando bastante porque la verdad ya me sentía como, no sé si les había contado en otro vlog, que me sentía como muy cansada, como muy sin energía. Y de ahora que empecé el ayuno, apenas tengo 2 semanas haciendo el ayuno, todo eso me quitó. Me daban muchos dolores de cabeza, migrañas, y se me subía la presión, todo ese show. Y de ahora que empecé a hacer el ayuno intermitente, más aparte empecé a tomarme ya bien mis suplementos, solo que es el omega 3, la espirulina, el magnesio, mis multivitamínicos, mi colágeno, mi proteína, que no me falte todos los días, de lunes a domingo. No paro, porque antes a veces el sábado y el domingo me aflojeraba y no me tomaba nada, chicas, siéndoles bien sincera, solo lo hacía de lunes a viernes, pero ahorita no. Ahorita empecé, ya tengo 2 semanas que de lunes a domingo sin fallar, todos mis multivitamínicos, mi colágeno, mi proteína y pues mi ayuno intermitente. El ayuno sí el sábado sí lo hago, pero el domingo no, porque el domingo pues se levanta uno. El domingo se levanta uno y pues se enjoda, ¿no?, con los niños y aquí y allá. Y todos con hambre y así. Entonces el domingo es mi único día que puedo decir como de break. Trato de no como tan saludable, y pues sí, a veces no como, no hago, les digo, no hago el ayuno porque a veces cenamos muy tarde o a veces comemos muy temprano. Entonces pues el domingo es mi único día libre, pero de ahí en fuera trato de lunes a sábado seguir con mi ayuno y me está ayudando bastante, me siento bastante a gusto. A cómo me sentía toda ajetreada, por sí cansada, ¿no?, de la rutina, pero ya con los malos hábitos también, como que eso te jode más el cuerpo. Entonces sí, les digo, llevo 2 semanas y ya noté el cambio, ya siento un poquito más de energía, no me siento tan cansada, pues ya no me ha dolido la cabeza desde hace como, pues desde que empecé el ayuno, puedo decirlo, sí, desde que empecé el ayuno. Ya no me ha dolido la cabeza, no he tenido subidas de presión tampoco, porque casi siempre el dolor de cabeza venía con la subida de presión. Gracias a Dios ya no. Entonces, más que nada, con la presión, me dijeron que la espirulina es muy buena, que la espirulina te ayuda mucho a regular todo eso de la presión y todo eso. Entonces, pues yo siento que eso también me está ayudando bastante, porque la espirulina ya tenía, que será como desde diciembre que no la tomaba. Que la tomaba un día así, se me olvidaba y así duraba hasta una semana o dos sin tomarla. Y de cuando la empecé a tomar para acá, pues empecé a sentirme bien a gusto con mi presión. Entonces, pues sí, yo siento que sí tiene mucho que ver que leí beneficios y aparte mucha gente también me la recomendó que muy buena para la presión y que no sé qué. Entonces, pues dije, pues vamos a seguirnos la tomando. Pues, y el magnesio también lo recomendaron. El magnesio y potasio también me han... Incluso le pregunté al doctor y me dijo que sí, que a veces la presión tenía mucho que ver con la falta de deficiencia de potasio, de magnesio y no sé qué tanto. Entonces, ahorita que vaya, tengo mi cita mañana, jueves, y pues le voy a pedir un chequeo. Chequeo completo, que me cheque bien si tengo deficiencia de algún mineral en mi cuerpo o algo, para que amarre bien el cuerpo, porque... Y no, chicas... Es la máquina que nos hace funcionar a nosotros, así que pues necesitamos traer nuestro cuerpecito al 100 y pues más que nada estar saludables, ¿no? No tanto por estética, sino por salud y por sentirnos bien y rendir en el día, porque sí es bien difícil cuando te sientes enfermo o cuando estás enfermo, es bien difícil. Así que pues tratemos de cuidarnos, mimarnos y querernos nosotras mismas, porque si no, nos lleva la tiznada. Así que pues déjenme, ya me voy a bañar, ya dejamos de chismear, me voy a bañar para tomarme mi smoothie y arreglarme con calma y irnos a lo de gordito. Ya las veo allá, les tomo ya un clipcito de lo que pueda. Bien, ya estamos listas para irnos. Ay. Y bien, chicas, ya estamos listas para irnos al evento de gordito. Nos pusimos unos pantaloncitos formales de vestir, plataforma y una blusita básica, y nos dimos una media manita de gato.
Y estoy feliz porque ya están poniendo la puerta. Parece que lo manifestamos. Se los acaba de cerrar hace ratito y ya. Me mandó un mensaje el señor cuando estábamos terminando de grabar las tomas que estábamos hablando de lo que íbamos a cambiar. Y que me mandó un mensaje que si podía venir hoy. Venga, se le dije. ¿Qué pasa? Vamos a tener, ya vamos a estar en el jardín. Así que pues al rato les muestro cómo queda. Y anda ahí el señor. Y aquí todo eso. Ay, ya va. Ya va a abrir y ya vamos a tener jardín, chicas. Ya, ya vamos a poder poner las plantitas bien. Ahora sí, vamos a ir este fin de semana a Costco y ojalá todavía llega hortensias. Porque sí me quiero traer unas dos hortensias para ponerlas ahí bien floreadas. Ando emocionada. Ando emocionada por mi jardín. Bueno, ya estamos listas, pero nos salen todo gordito. Y pues bien emocionadas porque ya vamos a tener jardín por la tarde. Y ando viendo. Me lo tocó con la edad Costco para poder. Ojalá todavía alcance hortensias porque en Costco ya ven que no siempre de lo mismo. Y esta vez sí había varias. Había hortensias, había duraznos, había varios arbolitos y plantas bonitas. Y bien baratas. Pero no me quise traer porque pues todavía no había dónde acomodar tanta cosa. Pero ya, ojalá alcance. Ojalá esta vez que vayamos todavía haya hortensias. Son las únicas que me interesan las hortensias. Voy a poner unas hortensias ahí afuera. Para tenerlas bien floridas. Y porque de esas mismas puedes estar cortando para poner acá floreritos adentro de la casa. Porque están bonitas las flores de la hortensia. Changuitos para que hayamos en Costco. Me andaba picándolo. Changuitos para que hayamos en Costco todavía hortensias. Me emociona. ¿Quién más no se emociona con un cambio en su casa, verdad? Me emociona con cambiar la decoración de un lado para otro, imagínense. Pero bueno, y ahorita nomás estamos esperando. El señor fue por unas cosas al Home Depot. Y yo me voy a las 11. A las 11 tengo que irme con Gordito porque voy a llevar los postres. A las 11 me voy yo con Gordito porque voy a llevar los postres. Para que los acomode la maestra porque se me olvidaron en la mañana. Se los iba a llevar en la mañana. Pero ya con andar con el atuendo de Gordito y que no se me fuera a olvidar el saquito. Y que no se me fuera a olvidar tal cosa. Pues se me olvidaron los postres. Ya me dijo, no, me los trae un tantito antes de que sea la hora. Para que los podamos meter a la cocina y los acomoden. Entonces pues me voy temprano. Un poquito más temprano para poder llevarle los postres. Y los alcancen a acomodar ahí. En el, va a ser en su salón una mini fiestecita que les vamos a hacer entre todas las mamás. Les digo más que nada para los niños que sí se van a ir, que ya no van a estar en la clase, pues se despidan ahí entre ellos y compartan por última vez entre ellos. Y se hace bonito en Navidad. Hicimos una parecida también, así cada mamá llevó algo de comida y ahí convivimos las mamás, los niños y bien a gusto. Así que pues esperamos otra vez pasarnos a gusto. Y pues bueno, ya las dejo. No me las quería comentar ese. Porque se me va a hacer bien largo este video. Quería comentarles que ya vamos a tener jardín. Pero bueno, ya vieron ustedes, ya bien. Así que pues ya al rato ya. Yo creo, señor, ya por la tarde ya terminó. Y ya les voy a mostrar cómo queda. Y ya pues me van a acompañar también a hacer la renovación del jardín. A decorarlo. Y yo creo que ese comedor se va a sacar para afuera también. Porque pues aquí en la barra, no les enseñé la barra porque está un desastre. Todo lo que está de aquel lado lo puse acá y está un desastre. Pero ya la barra la vamos a dejar como con sus banquitos para comer allí. Y el comedor lo voy a sacar para afuera. Para pues estar comiendo más que nada ahorita que va a ser verano, pues es un calorón. Pues allá afuera está bonito para estar comiendo. Entonces pues voy a sacar mi comedor para afuera. Para dejar también aquí el área está más espaciosa para poder pasar hacia allá. Y pues ya nomás acá de este lado voy a poner acá, acá de esta esquinita voy a poner mi barra de café. Pues ya se va viendo mejor. Estoy bien emocionada, chicas. Sí. Coméntame aquí abajo quién más se emociona cuando hace un cambiocito en su casa, por mínimo que sea, así sea que nomás cambies la pintura. Comenten aquí abajo quién más se emociona mucho con esos cambios en la casa. Yo me emociono mucho, me gusta mucho estarle
moviendo aquí y allá. Y pues anteriormente solo se ponían decoraciones, así que ahorita ya va a haber un poquito más de renovaciones y así. Y me emociono. Decoraciones ahorita todavía no me enfoco mucho porque el gordito no me deja, chicas. El gordito no me deja todavía las decoraciones. Pero pues ahí andamos. Ahí andamos recuperándonos en nuestras decoraciones. Ya sé que ya tenemos mucho tiempo que no les hago un video de decoración de temporada. Más que pues en Navidad es cuando ya ven que les hago. Cuando tengo modo de acomodar para Navidad. Pero ya voy a tratar de cada temporada ahora sí, si Dios quiere. Antes era una mini decoración, porque igual que antes, pues no, porque pues antes el gordito andaba en la andadera o estaba en la cuna y pues no hacía tanto desastre. Pero yo ahorita no. Ahorita ya me le pierdo poquito y me quebra. Bueno, no quebra, pero sí anda haciendo sus despapalles, su tiradero y así. Hasta ahorita no ha quebrado nada. Tengo unos jarroncitos ahí en la barra, la pastelera. Y pues sí los agarra, pero con cuidado hasta ahorita que... Así que he estado viendo eso, entonces... Pues a ver si me animo ya también a meter más decoración en la casa. Pero sí, en el jardín sí. En el jardín sí. Así que pues... Esperen el próximo videito. Vamos a hacer una decoración de jardín. A ver cómo nos va. Así que pues... ¡Ay, qué emoción! Bueno, ya déjenlas, dejo. Porque ya es mucho chisme y o sea, nos va a ser bien largo este video. Y ya al ratito las veo en el evento de gordito. Bien, chicas, nos tocó venir por comida, ¿eh? Porque no pudimos cocinar como estuvieran ocupando ahí el área de la cocina, pues nos tocó salir por comida de rápido. Ando bien cansada. Bueno, gracias por acompañarnos un vlog más. Las vemos el siguiente videito. Besos, bendiciones para todas. Bye.